Rise from your grave. Muy buenas, youtuber en general, amante de los videojuegos clásicos en particular. Soy José Antonio Correoso y esta semana traigo el enésimo hack que también va a ser partida doble. Vale, voy a subir dos partidas, aunque las voy a desplazar un poco en el tiempo. De este hack, de este clásico del año 1992 de Sega para su consola Mega Drive, básicamente. Este Streets of Rage 2, como he dicho. En este caso va a ser el Jin Kazama Tekken 5 Voices, se llama realmente. Aunque aquí no lo voy a pasar con Jin Kazama, lo voy a pasar con su padre, con Kazuya Mishima. En este juego se pueden seleccionar tanto a Jin Kazama como a Kazuya Mishima, personajes del Tekken. Y uno de los juegos que más me ha gustado en tema de cómo los personajes se integran en la saga, ¿vale? A la hora de luchar y todo eso. No son movimientos espectaculares, no son barbaridades, no es un revienta cuchillos, aunque vais a ver que tienen movimientos que petan bastante bien. Y yo, como conocedor y fan de la saga de Tekken en general, considero que está muy bien, ¿vale? Como veis, no tiene un año de la creación del hack, por lo tanto pondré el año original, que es el 92. Y mientras da un poquecito la vuelta de demo, porque vamos a tener mucho tiempo, la partida es 1 hora y 12 minutos, voy a deciros, ¿vale? Porque este juego se suma a la familia de todos los juegos que ya tengo desde las partidas del Streets of Rage, que como sabéis lo he descubierto todo a partir de la emulación. Pero bueno, por orden cronológico, contando que los hacks que no tienen año, pues les he puesto el año del juego original, ¿vale? Tengo el Streets of Rage, tanto en versión que es del 91, tanto en versión Mega Drive como en la versión de Mega Tech. No la subí, no hace mucho. Hará un par de meses. Que ya, como os dije, era una excusa para volverlo a jugar, porque lo jugué a dobles con Bog en sus directos. Luego tengo el Streets of Rage 2 original, terminado con Alex. Alex o Axel, ahora me acuerdo. Creo que es Axel, ¿vale? Perdón. Luego tengo dos partidas al Streets of Rage 2 Punisher Edition Hack. Una jugada solo y una que la compartí con mi hijo José Emilio. Luego tengo el Antihéroes Hack, que lo pasé con Scorp, el jefe final, o uno de los jefes finales del Saturday Night Slam Masters. Luego tengo el Streets of Rage The World Warrior Hack, vale, es el Streets of Rage 2 también, pero que es... lo terminé, si no recuerdo mal, con Gail, vale. Estoy hablando de memoria, no los he revisado. Luego tengo el Streets of Rage 2 Ultra Hard Hack, que es el que pegan los tíos unas leches de cagarse, que también si no recuerdo mal con Axel. Y luego el Final Fight X Over Hack, que me pareció históricamente un buen homenaje, porque usas a los personajes del Final Fight y me lo terminé con Mike Hagar. Bien, dicho esto, ¿vale? Porque ya os digo, vamos a tener mucho tiempo para estar... viendo el juego, me voy a poner a divagar un poco, vamos a ver de dónde vengo las últimas semanas, hacia dónde voy. Voy a hacer un pequeñito avance de lo que va a venir próximamente al canal. Y como os he dicho, pues voy a empezar primero que nada rellenándome el vaso de Coca-Cola. Mirad, aquí como veis está Jin Kazama, aunque os digo que este personaje no es el que manejaremos en esta partida. La voy a reservar para la segunda. Y estas dos partidas al Streets of Rage 2 Jin Kazama Tekken 5 Voices, las voy a aprovechar, pues eso, para divagar un poco, contar los cambios que han habido últimamente en el canal, que como sabéis recientemente, hace unas semanas, empezó el séptimo año, ¿vale? Cumplió 6 años el canal. Ya tengo en esto de comentar un poquito los huevos pelados, aunque la tecnología que uso sigue siendo prácticamente la misma que cuando empecé. En PC o en Mac. Y
Pues esto voy a aprovechar para eso. Entonces los espaciaré un poco en el tiempo. Dejaré que pasen dos o tres partidas. Por el tema de que, aunque vosotros lo estáis viendo semana a semana, desde la última partida que comenté ha llovido mucho. Y más con el periodo de lluvias que hemos pasado. Entonces, han habido cambios en. Cambios, sino han habido novedades en cuanto a Twitch, que ya eso ya lo comentaré. Y es lo que os digo, divagaré un poco. Contaré cómo estoy, cómo me siento en el tema este y dejar pues eso, una partida que va a ser menos lo que vamos a ver en el juego, aunque voy a comentar lógicamente, y va a ser más, ya os digo, divagar, o sea que esto casi que lo podéis usar si me queréis oír y ver, a ver el tío este que dice, pues me vais a ver comentar bastantes veces bastantes cosas en cuanto a lo que os digo, a cómo está y cómo ha ido todo, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿vale? Porque no sé si me quedará mucha vuelta de demo ya. Pues no, empezamos ya. Precisamente me ha venido justito. Vamos a jugar lógicamente modo jugador, opciones por defecto. Y aquí, como veis, en cuestión de Axel y Blaze se sustituyen por Jin Kazama y por Kazuya Mishima. Pero como veis, los stats no cambian. Hacen prácticamente el mismo daño. Lo que pasa es que, lógicamente, cada personaje tiene unos movimientos que yo digo chetos. ¿Vale? Como veis, el sprite está muy bien hecho. Los movimientos representan muy bien los movimientos de cada personaje. El Jin Kazama es el Jin Kazama del Tekken 3. Kazuya Mishima viene a ser lo que es actualmente, ¿vale? Porque Jin Kazama, aunque mejora movimientos, no ha tenido un gran cambio como lo tuvo Jin Kazama desde el Tekken 3 al Tekken 4. Cambió el estilo mezclado de Mishima y de Kazama, lo mezcló, usaba un combinado del 3, pero luego pasó a usar un método más parecido al karate, a katas de karate. Lógicamente, super chetos. Pero bueno. Bien, pues vamos rápido, ¿vale? Cruceta direccional del mando de la Mega Drive. Tres botones de acción. Aquí no son necesarios seis, con tres son suficientes. Podemos golpear, ¿vale? Botón A va a ser son los golpes especiales, que se realiza uno sin pulsar ninguna dirección y el otro pulsando la dirección hacia adelante. Ya los iréis viendo sobre la marcha. Uno es el especie de Soyuken que característico de Kazuya. Y el otro no recuerdo si era la patada. Eso es un mod de los movimientos. Luego tenemos el botón de puñetazo. Lógicamente repitiéndolo damos combo. Botón de salto. Podemos golpear en el aire dando salto y botón de golpe. O pulsando abajo salto y botón de golpe. Dará un golpe que no tumba a los enemigos. Como veis, voy tirando bastante, bastante rápido. Yo personalmente aquí en esta versión, para excepto cosas como los Galcias y eso, aunque me vais a ver tirar de vara, porque la vara, como siempre os digo en estos juegos, cuando la animación suele llegar muy, muy bastante largo, ¿vale? Es bastante, bastante larga. Y ese golpe que habéis visto que he dado así, que me he girado de espalda, es el golpe que se combina dando a la vez botón de puño y botón de salto a la vez. Bien, como veis, tiro mucho de agarre, tiro mucho de los especiales. Combitos. Ya os digo, me ha gustado mucho cómo están los sprites, el golpe especial. Que como veis, ese que es el Soyuken, si no recuerdo mal, es el dos veces adelante. Bueno, sí, el dos veces adelante y un golpe de puño, ¿vale? No es ninguno de los dos especiales. Es como el ratapá de Axel. Por eso le doy un par de golpes o tres y les endiño leches. Ay, traguito de Coca-Cola. Y bueno, y decir también que con los agarres, podemos, cuando agarramos, si no pulsamos ninguna dirección, le damos un golpe, un cabezazo, también característico de los Mishima. Y lo tiramos al suelo, podemos darle rodillazos si pulsamos hacia adelante y el botón de golpe. Y si pulsamos atrás y el botón de golpe, hace ese lanzamiento que veis ahora, ¿vale? Con el botón de salto hace el movimiento que Kazuya salta y se pone detrás. Y entonces ahí podemos realizar un lanzamiento también. Ahora no recuerdo si. No, suplex no hace. Hace un movimiento de lanzamiento.
Bien, dicho esto, de todas las maneras os vuelvo a decir, versiones de este Streets of Rage 2 Hack las tengo comentadas en tiempo real, las tengo comentadas en diferido. Estas me las pasé en diferido, por lo que os he dicho, porque la idea de estas partidas no es que en sí sean de relleno, porque si no, no las subiría. Las tengo que subir. Pero son muy repetitivas en el sentido de que se va a hacer todo el rato lo mismo. Y ya lo he hecho en otras partidas lo mismo. Entonces, no hay mucho que rascar en cuanto a cómo se juega el juego. De todas las maneras, vuelvo a decir lo mismo. No sé si en la descripción, pero si no, poniendo en el buscador Streets of Rage 2 os van a salir... Pues pueden salir mis partidas, o si ponéis correoso Streets of Rage 2 os saldrán, ¿vale? Ya os digo, se está convirtiendo ya prácticamente en una subserie dentro del canal, aunque sabéis que no tengo series de juegos en sí, excepto la del Shining Force y alguna que meteré más adelante, que eso ya lo explicaré. Pero que ya prácticamente tengo... Con estas dos partidas creo que son ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? De la saga. Y se vienen 3 más o 4, ya lo veremos. Bien, dicho eso, vamos a llegar ya al primer jefe. Como sabéis, este jefe se come muy bien los ratapás de Axel, y en este caso los Oyukens de Kazuya, perdón, me voy a equivocar más de una vez. Y en cuanto a dificultad, ya os digo, el juego no es difícil y estos hacks, los personajes suelen romper el juego. Es más por el disfrute de pasártelo con este personaje que dificultad en sí. Lógicamente le puedes subir la dificultad, pero yo es lo que os he dicho siempre, lo considero absurdo porque lo que comparto aquí contigo que lo estás viendo... Mirad, esto no lo he explicado, esto es la recuperación en salto. Cuando te lanza un enemigo, pulsando arriba y botón de salto te recuperas. ¿Veis? Aquí empiezo ya a meterle los ratapás, marca Mishima. Y como veis, esa patada de lejos, ¿vale? Esa patada de lejos en el sitio tiene mucho alcance. ¿Veis? Intento ahí a ver si lo engancho. Y como veis, el Soyuken quita muchísimo. Está tan roto como el de Axel. O sea, no es que sea una barbaridad. Pero que ya os digo que ya lo veréis que tanto la partida de Kazuya como la partida de Chimen, cuando le pille el tranquillo, porque eso que estáis viendo, no es que yo haya echado 3 o 4 partidas y digo, voy a ver el juego. Me puse a capturarlo tal cual lo jugué, porque yo sabía que estos hacks no me suelen suponer ningún problema. Además, ya conozco bastante el Streets of Rage 2 para con más o menos solvencia podérmelo pasar. Vale, voy a conseguir muchísimas vidas. Entonces no me voy a ver... Hasta en ciertos momentos que pueda perder, que me enganche en algún jefe o algo, no voy a perder excesivas vidas. Aunque voy a perder, lógicamente, tanto con uno como con el otro. Pero bueno, ya con Jin Kazama ya hablaremos. Y bueno, aprovechando que vamos a ir avanzando por aquí, por la carretera, lo que voy a hacer es hacer lo que suelo hacer siempre, y es... primero que nada, ¿vale? Esta vez sí, voy a ver... La famosa Sega, cuántos juegos ya tengo en el canal de esta compañía. Los ordenaré por orden cronológico, ¿vale? El juego más antiguo que tengo de esta compañía, ya os digo, ahora mismo no estoy prácticamente viendo el juego. Bueno, voy a poner a ver un momento aquí, vale. El juego más antiguo del que tengo constancia aquí de esta compañía de Sega es el Space Trek del año 1980. Fue mi partida 272, es un arcade. Luego, en el 82, el Monster Bash. Luego tengo, del año 83, tengo Starjacker por un lado, y por otro el Congo Bongo en arcade. Y también tengo su versión de Master System, aunque más concretamente es de la SG-1000. Lo que pasa es que yo los juegos de la SG-1000 no la he puesto como una consola aparte, sino la añado dentro de la misma Master System. Bien. Ya saltamos al año 84. En el 84 salió el Mr. Viking, un juego que está bastante chulo y es bastante curiosete. Recomendado. En el 86 un arcade mítico de esta compañía, el Outrun.
una maravilla, para qué negarlo, aunque hayan jugadores que no lo sepan arrancar. Danoro, recibe un abrazo. Luego ya saltamos, no, saltamos no, seguimos en 86, pero saltamos a la consola Master System, porque ese año salió el Alex Kidd Miracle World, al que le tengo un cariño especial, y el Pro Wrestling, un juego que me enseñó a jugar el amigo Cataplayer 2, recibe también aquí un saludo. En el 87, el World Soccer es un juego que os comenté que yo lo tuve en el Pac Master Games y le tengo cariño porque es prácticamente el primer juego de consola que jugué, aunque sé que el juego es una puñetera mierda. Luego en el 89, otro de los juegos más recordados de esta compañía, el Golden Axe, el juego del bárbaro, si no lo recordamos mal. Juegazo, todo hay que decir, un juego y uno de los mejores finales. De los mejores finales que tiene la historia del videojuego. Rompe la cuarta pared y es muy, muy agradecido, en el sentido de que te da las gracias. Yo lo veo muy original, porque justamente son los chavalines en los recreativos. Lo dicho, lo que os estoy comentando son los juegos que tengo en el canal. Podéis ir a ver la partida. De todas maneras, el que esté viendo esto seguramente Sendin lo conoce de sobra. Bien. Después del Golden Axe, ¿vale? Saltamos al año 1990, en el que tengo, dos juegos, ambos de consola. Por un lado, tengo el Shadow Dancer, de Secret of Shinobi, un juegazo, ¿vale? Como os he dicho, siempre no lo puedo comparar con el arcade porque aún no lo tengo, pero las críticas, la mayoría que oigo, lo ponen en un altar comparado con el otro. Bien, llegamos a Jet, al segundo jefe. No va a ser un problema, ¿vale? Salto y patada en el sitio y le bloqueas los ataques. Lo que pasa es que yo me centro en cargarme los masillas. Aquí tengo la costumbre de cargarme los masillas. Y aprovechando, la veis, la llave para ver si me da la invulnerabilidad. Pero fijaros cómo esta patada en salto, aunque esté en espera, se la come. Aquí es que estás ahí, no tiene cajita de impacto, dame el amigo. No, está un poco más arriba, no es que no tenga caja de impacto. Pero bueno, lo que os decía, ¿vale? El Shadow Dancer y el Alex Kidd in Shinobi World, un juego muy chibi, muy, muy, muy bien, y posiblemente el segundo mejor juego de Alex Kidd, porque eso tuvo ya su decadencia. Bien, terminamos la segunda pantalla. Seguimos yendo hacia adelante. Luego en el 91, la primera parte de este juego, Streets of Rage, juego que, como ya os he comentado, tengo tanto la versión arcade como la versión de Mega Drive. Luego el Sonic the Hedgehog, ¿vale? La mascota de Sonic, otro juego míticamente recordado, la versión de Outrun de Mega Drive. Y luego, pues, va a venir en el año 92. Tengo ya varios juegos de esta compañía, de este exponente. El primero es una mierda como un templo, que se llama el Burning Rival. Muy aseado gráficamente, pero una mierda en cuanto a control. Otro juego otro juego que a mí me encanta, el Outrunners, ¿vale? La tercera parte del Outrun en arcade. Hablando siempre del arcade, eso que estoy diciendo. Un juegazo, a mí me encanta ese juego. El Virtual Racing, un juegazo también, la versión arcade, que es el juego este de Fórmula 1 que es en 3D. Lógicamente es el original de esta saga, el Streets of Rage 2, como he comentado. Y aquí, pues lógicamente, vienen los hacks que he comentado anteriormente, que no les voy a hacer más caso, ¿vale? Todos en Mega Drive. Luego, en el año 93, el Sonic Chaos, la tercera parte del Sonic para Master System. Creo que es el primer juego en el que Tails puede ser seleccionado. Luego tengo dos partidas también del juego del mismo año del 93, del Asterix and the Second Mission, una con Asterix y una con Obelix. También el juego, una grata sorpresa que me descubrió Luis, el amigo lo mejor de, aunque yo sí que uso los objetos que me chetan. El Rainbow Island, ¿vale? La segunda parte de la saga del Bubble Bubble, aunque luego salieron el 2 y el 3, pero el que fue originalmente su segunda parte fue el Rainbow Island. Luego, un juego que subí recientemente, ¿vale? El Sega Sonic Cosmo Fighter, el juego ese muy simplón que era una maquinita que era para
para los nenes pequeños, que lo estuve comentando con mi hijo Asier. Luego en el 94, ya en el arcade otra vez, igual que el anterior juego del 93, el Sega Sonic Osmo Fighter, ¿vale? En el 94, el Golden Axe de Duel, el juego de lucha uno contra uno. El, digamos, después de Golden Axe y Golden Axe de Revenge of the Adder, viene a ser el patito feo. Pero un juego que gráficamente está muy chulo, para mí. Luego, vale, aquí lo tengo programado por Sega, entiendo que va a ser así, ¿vale? El World Heroes, ¿vale? De Mega Drive. No lo sé ahora seguro, lo tenía que comprobar, pero yo, si me consta que es de Sega, es porque se ve que originalmente este no lo programó Alpha Densi, sino que lo programó la misma Sega para su consola, entiendo yo. Luego, para arcades, el Cool Riders, ya vendría a ser la cuarta parte, que es el juego ese con imágenes per render, que viene a ser un runner hipervitaminado con tres rutas en vez de dos y con... Vienen a ser carreras de motos, compitiendo siempre con un rival. Luego, juegazo para mí también, una puñetera maravilla para mí también, el Comics Zone, también para Mega Drive. Sonic Championship, un juego de lucha uno contra uno que es bastante olvidable para mí, aunque conseguí sacar a Super Sonic. Del año 96, ese es un año posterior ya. Luego, el último, porque los otros son dos hacks y ya no los voy a nombrar. Y el juego más reciente que tengo por añada es en el 2003, ¿vale? Una versión de Outrun que estaba en un pack de tres juegos, si no recuerdo mal. Me pasé el Outrun en versión Game Boy Advance, que a mí personalmente me gustó bastante poco. Me gustó más la versión de Mega Drive, creo recordar. Bien, pues dicho esto, hemos seguido avanzando aquí por el parque. Me he desubicado un poco leyendo. Y como veis, pues vamos a entrar a esto. Ya os digo, solo hay modificado los sprites de los dos personajes junto con sus movimientos, ¿vale? Junto con sus movimientos. Y más cosas, pues podríamos ver qué juegos salieron en el año 1992, aunque ya he citado bastantes de lo que es de Sega, ¿vale? Van a salir varios de Sega que vienen en el 92. Yo dije que fue un año prolífico y están los hacks y todo. Aquí sí que los voy a nombrar porque entran dentro ya de esto. Pero mientras yo aquí voy haciendo escabechinas, me ha reinado un poquito la vida antes de entrar aquí. Como veis, lo estoy pasando con bastante solvencia. Por ahora no hay carencia de vidas. Bueno, juegos que son de este año. En Mega Drive, Double Dragon de Accolade. En arcade, Alumer sacó el Blandia. Alpha Densi, World Heroes, uno de los juegos, serán de los más antiguos que tengo aquí de estañada. Me lo pasé tanto en modo normal como en Deep Match. De American Laser Games, el MacDog 2 de Lost Gold. De Capcom, todo lo que estoy diciendo ahora es arcade, ¿vale? Excepto el primero que he dicho, el primer Double Dragon, ¿vale? De Capcom tengo Street Fighter 2 Magic Delta Turbo Hack. El Street Fighter 2 Champion Edition, porque los Street Fighter 2 hacks que hay aquí también son hacks del Champion Edition. Street Fighter 2 Champion Edition Koryu Hack. El Street Fighter 2 Champion Edition Rainbow Hack. El Street Fighter 2 Super Golden Edition, otro hack. O sea que tengo el Champion Edition y 4 o 5 hacks. Otro que también se podría hacer como una subsaga. Bueno, luego de Data East tengo el 10 Go Go. Luego pasamos a sacar un juego de Game Boy, un juegazo para mí, ¿vale? Es muy simple, pero era la idea. El Kirby's Dream Land de HAL Laboratory para NES. Me miento, perdón, para Game Boy, perdón. El que sí que fue para NES de Hudson Soft fue el Felix the Cat. Eso es que en el listado me he cambiado de fila. Luego un pedazo de Truyaco. De Incredible Technologies, el Time Killers, otra vida que se me mete, me meto la saca, el Time Killers. De Jaleco, el Big Striker, juego de fútbol, otro arcade. De Konami, del año 92, gracias al amigo Carlos Suáñez Cesuana, me pasé la versión de Game Boy del Tiny Toons Adventure Babs Big Brick. Juego que no está subido
recientemente, en el sentido de que hace un par de meses o tres. Luego, el Super World Cup de Namco, un juego de la trilogía del raquetazo que dije yo en su día. En NES, el Mitsume Gatoru de Natsume. Luego tengo dos versiones del mismo juego de dos plataformas diferentes, con idéntica jugabilidad prácticamente, aunque con cierta alguna que otra diferencia. Las dos versiones de Prop Software, tanto de Master System como de Mega Drive, del juego de Terminator. Luego, como os he dicho, ¿vale?, de Sega entraría el Burning Rival y el OutRunners de arcade y el Virtual Racing. Luego en Mega Drive, Street of Rage 2, junto con el hack Punisher Edition, que es el que tengo dos partidas, el Antihéroes Hack y el de World Warrior Hack, porque los otros hacks sí que tienen año puesto en la demo y sí que los puse en su año. Y luego, el Gol 92, que es el hack del Seibu Cup Soccer Hack, que se le atribuye a Seibu Denshi porque no tiene autoría en sí, en arcade, y el juego de fútbol de los robots, el Soccer Brawl de SNK. Bien, dicho esto, como veis, le he entrado a Zamza. No me sale el truco de saltar para atrás para hacer el Soyuken, que no me ha salido demasiado bien. Ay, perdón. Necesito ir hidratándome, porque esto va a ser muy largo. Llevamos 25 minutos. Me queda un cachito. Vale, vamos al Sega Stadium. Vamos a ir a repartir amor y cariño. Como veis, el truco del combo infinito también funciona. Lógicamente, cada uno de los dos personajes, debido a la animación del puñetazo, pide un timing. Pero bueno, dicho esto, ya solo me queda, y yo ahora creo que voy a dejar qué juegos tengo en el canal de Mega Drive, ¿vale? Se van a repetir, lógicamente, alguno que otro. Los voy a ordenar por compañía, no por año. Pero sí que quiero... los ordenaré por compañía, porque Sega tiene un buen cacho. Como siempre os digo, aquí no nombraré los hacks. La Accolade, como os he comentado en la anterior que he hablado, tiene el Double Dragon. Luego Konami tiene el Teenage Mutant Hero Turtles de Pierre Stonehenge. Luego de Leland Interactive Software, el Double Dragon 5 de Shadow Falls, un pedazo de truñaco. Prop, en la versión de Terminator que me pasé de Mega Drive. Luego, Sega tiene el Street. Desde Sega tengo el Street of Rage, el original, el Old Run, la versión original de este, el Street of Rage 2, el Comic Zone, Shadow Dancer de Seiketo Shinobi. Y, como os he dicho, el World Heroes, ¿vale? Porque a mí me consta, no sé si esto está equivocado, decídmelo por favor, pero consta como que lo realizó Sega y no lo realizó Alpha Dance. Luego de Sunsoft tengo el Justice League Task Force y el juegazo de Treasure, que hace honor al nombre de la compañía, es un auténtico tesoro, el Gunstar Heroes, que lógicamente no he nombrado porque no es de este año 92, ni era de Sega, entonces solo aparece en esta lista. Y ya está, ¿vale? Eso es todo lo que me consta de este año 1992. He hablado de la compañía, he hablado de la Mega Drive. A ver, un momento que lo deje todo por si luego quiero consultar algo en el chuletoide. Y nada, pues vamos a ir avanzando hasta vernos con ABDB. Pues bien, lo que os decía, el juego, os vuelvo a emplazar a que veáis la partida original, en la que sí que me pongo a explicar y todo el rollo. Ya os he dicho, esta partida la quiero enseñar porque el juego me ha gustado mucho, pero explicaros cómo se juega el Street of Rage 2 después de 8 o 9 partidas ya. Yo ya cuento rizar el rizo. No es que quiera no comentarlo para emplazarte a otro vídeo, pero si llegas de fuera, que no eres seguidor del canal, que no sabes... Fijaros que aquí, cuando da el navajazo, ese golpe también da por detrás. Que esas cositas que le modifican, para mí están guays, porque eso no está hecho sin querer, eso está hecho a posta. Eso yo digo que por eso cada hack de estos juegos a mí me encanta, tío. Si los personajes están bien implementados, de cierta manera, aunque siempre hay un movimiento roto, siempre se les escapa algo, no sé si de manera intencional o accidental, pero...
a mí me gusta jugarlos y probarlos y eso. Entonces, como os he dicho siempre, yo lo que comparto aquí no es solo la partida, sino la experiencia, lo que hago una noche de que me cojo un pique y me paso un juego, pues esto es así, ¿vale? Eso es lo que comparto realmente. Por eso de ahí que muchas veces lo que hablamos, saqué muchos hacks, pero no porque sean como partidas diferentes, porque al final yo aquí lo que subo son las partidas que yo juego y lo que me paso. Me gusta tenerlo guardado en algún sitio, y en este caso YouTube. Yo no tengo disco duro, y encima si ya os contara con la mierda del disco de 5 teras, ya para cagarse. Pero bueno, eso ya si no tengo tiempo que contarlo, igual ya lo cuento si lo soluciono en el otro vídeo. Pero ahora lo que sí que quiero decir, ¿vale? Es que, como sabéis, yo suelo programar las partidas, las comento, las suelo programar, y he estado varios meses, fijaros lo que tenía adelantado, he estado varios meses sin comentar. Aunque vosotros seguís teniendo la dosis semanal, que es lo que dije, yo se va publicando los vídeos uno por semana, todos los sábados a las 3 de la tarde. Y aunque tú, si lo estás viendo en un posible futuro, esto que te voy a contar te suda la polla, pues si quieres saber cómo me encuentro o qué me estoy planteando a estas alturas de la corrida, pues a partir de aquí te sugiero que sigas escuchando. Si no, pues a lo mejor te viene bien hasta mutearme. Bien, dicho esto, mientras le doy a Big Ben aquí el combo infinito, voy a tragar un poquito más de Coca-Cola, encenderemos un cilindrín y pasaré a comentaros un poco cuáles son las cosas que están cambiando en el canal y la intención que tengo de hacer con ellas, por lo menos a estas alturas. Bien, digamos que yo cuando empezaron mis compañeros, los parias, a emitir en Twitch, sobre todo Mogue y el contertulio, mi querido contertulio EMEA, digamos que me sugirieron varias veces de que yo emitiera en Twitch. Pero yo personalmente, como he dicho siempre y lo sigo defendiendo, yo esto que estoy haciendo aquí es un hobby. Como os he comentado, me puedo pasar perfectamente varios meses sin comentar. Y no hay problema, porque me gestiono y me organizo el tiempo yo. Y si algún día no puedo subir una partida, ya habéis visto que alguna vez me ha pillado el toro, incluso he subido dos partidas en una semana porque me salté una semana. Y aunque la gente, yo creo que no lo echa a faltar, no es que me subestime ni nada, simplemente lo considero así. Hay mucha gente que sube partidas, y que te acuerdes de que el tío correoso te sube la partida los sábados a las 3 de la tarde, pues no todo el mundo lo recuerda. Y es algo que yo entiendo, ¿vale? Yo, como os he dicho siempre, mi primer objetivo es guardar las partidas para mí y compartirlo con quien quiera verlo y cuando quiera verlo. Pero aún así, es lo que hablamos, considero que esto es un hobby, comparto mi hobby, comparto mi afición. Y el comentar estas partidas y subirlas a YouTube y probar cosas nuevas, pues claro, yo considero que no se debería, porque el material que uso no lo he comprado. Entonces, monetizarlo, aunque pudiese, no lo considero ético. Vuelvo a decir que si lógicamente mi familia tiene que pasar hambre y yo tengo la opción de ganar dinero aquí, lo haría, ¿vale? Pero lógicamente, para lo que pudiese ganar con el retro aquí, si pudiese ganar algo que llegara a los 1000 suscriptores y a las 4000 horas de visualización y fuera lo mínimo, pues yo no lo veo ético decir, pues lo voy a monetizar y a ganar dinero, ¿vale? Personalmente, es mi opinión. Pero con Twitch la cosa cambia. Twitch es una plataforma que, aparte de jugar, aunque no juegues con con material comprado, que podría hacerlo porque lógicamente yo con una captura de pantalla tengo varias consolas, si me pusiera puritano. Aquí me está dando la del pulpo, no sé últimamente qué me pasa, que la VADB no entra nada bien. Aquí empiezo a hacer una prueba, que es darle dos golpes y antes de que él rompa, veis, le doy salto y patada y me funciona. Aunque así, cuando sube, me lo como, ¿vale? Tened en cuenta que me va a caer, puede que me caiga hasta otra vida. Bueno, lo que os iba comentando. Entonces, yo siempre he dicho que yo, si emitiera en Twitch de continuo, lo monetizaría.
Pero el problema que yo tengo es, como os he dicho, que yo esto aprovecho mis ratos libres, los ratos que realmente no me suponen. O sea, el tiempo que no me quita, el poco descanso que tengo, en horas de dormir hablo, no de descansar. Estar aquí sentado también estás descansando. Pero el poco tiempo que tengo libre, o sea, para mí, no quiero que me quite, lógicamente, tiempo de familia, porque para mí la familia es lo primero de todo, lo primero de todo, siempre. Siempre, siempre lo he dicho y siempre lo voy a defender. Pero no sé cómo decirlo. Ya si me pusiera con Twitch, me obligaría a sacrificar unas horas de mi vida, hablando, obligatorias, para yo poder monetizar. Sí, que a lo mejor ganaba X al año, para, yo qué sé, para actualizarme un periférico, si se me jode el mando, se me jode, pero bueno, es lo que hablamos. Me pide un tiempo. Como sabéis y me conocéis, yo, por ejemplo, en todos los Aroy, en todos los directos estoy. Es más, recientemente, cuando estoy comentando esto, ya habrán pasado unas semanas, colaboré en el maratoniano directo de Madurga. Encantado, porque yo siempre sabéis que siempre estoy encantado de colaborar con quien quiera y cuando quiera. Tanto ayudándole a preparar cosas para directos o miniaturas o lo que sea, como jugar, ¿vale? Es que me estoy enrollando mucho, pero sí quiero dejarlo bien claro. Pero claro, ahí estoy, como dijésemos, muchas horas, pero lo que hablamos, me pasa cualquier cosa, abandono y me voy. Oye, que me pasa esto, oye, hoy no puedo entrar, oye, esto, y no pasa nada porque no tengo ninguna obligación. Cosa que yo, personalmente, tengo un problema, y es que yo, cuando me cojo un compromiso, es para cumplirlo. Y digo un defecto porque hay mucha gente que esto, con el hecho de que es un hobby, pues es lógicamente un hobby, si no le apetece o no quiere, no hace. Pero yo, cuando, yo personalmente, yo, no con nadie, yo personalmente, y al igual que en YouTube, me cogí el compromiso de que mientras subiesen partidas, yo personalmente, subiría una partida por semana. Porque creo que yo, como consumidor, me gusta, por ejemplo, saber que en esto del canal de Con 5 Duros sube sus partidas nuevas los lunes y los viernes, que el Matraco, por ejemplo, la sube todos los miércoles, que Mogue sube una cada dos semanas. Entonces, a mí me gusta dejar plasmada esa periodicidad también, tener una periodicidad y tener, por si alguien me tiene en cuenta eso y sabe que yo subo cada día. Entonces yo dije que mientras tuviese partidas, yo iba a subir partidas, que eso luego pasaremos porque también os quiero contar un poquito lo que tengo por ahí. Bien, yo he intentado mantener eso durante 6 años, lo he mantenido, ¿vale? He cometido algún fallo, algún traspiés, pero de normal siempre he subido partida por semana. Pero con Twitch no quiero cogerme el compromiso, literalmente, ¿vale? Por eso veréis que yo sigo sin monetizar. Ahora bien, y es a lo que vamos. ¿Qué he hecho últimamente con Twitch? Que no sé si os dejaré en la descripción, seguramente os dejaré en la descripción el enlace. Deberé de empezar a acostumbrarme a eso, pero bueno. El que quiera seguirme me va a encontrar, ¿vale? Porque seguramente va a salir más de una vez. Además, luego van a aparecer las series aquí, que es lo que os comentaba. ¿Y a qué voy? Pues eso, que en Twitch, ¿qué ha pasado últimamente? Que desde prácticamente la última vez que comenté, fijaros si era tiempo ya, se me ocurrió el probar a hacer una serie. Es algo que le recomendé al amigo M.A. Miguel Ángel. Él está haciendo la del Elden Ring, ¿vale? Pero yo le sugerí que hiciera de juegos clásicos de rol de 16 bits, porque él jugó en su día. Yo sé que el contertulio es también le gusta el rol, le gusta el farmeo. Entonces decidí lanzarme yo a probar, a ver. Y así voy descubriendo juegos, ¿vale? A fecha de cuando comento este vídeo, tengo terminado tanto el Chrono Trigger como el Secret of Mana. Y estoy ahora con el Tales of Phantasia de Super NES 2-3. Y tengo la intención de esos vídeos, los destaqué, tenéis los capítulos de la serie en los destacados de Twitch. Pero no lo sé, no lo he hecho aún, pero tengo intención
de al igual que estoy haciendo la serie del Shining Force, que esa sí que la estoy comentando en diferido, la otra voy a traer los comentarios tal cual salieron, o sea, el directo tal cual fue. Tengo intención de traérmelas al canal. Es una de las novedades que voy a traer. No sé cuándo la haré, porque necesito espacio físico para poder meter los vídeos, poder renderizarlos, poder meterle la miniatura, porque... O meterle, por ejemplo, un overlay como aquí que estáis viendo que tiene en el lateral a Mega Drive, que no sé si habéis dado cuenta, pero últimamente en los vídeos estoy poniendo el overlay de la plataforma de la que es. Siempre y cuando no me corte la imagen del vídeo, o sea, como veis, hay unas sombras en los laterales y es porque prefiero que se quede el overlay un poco ensanchado y que se vea el huequecito negro, a no que me tape parte de la imagen. Quiero que la imagen del videojuego se vea entera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se me va a juntar los capítulos periódicos, las partidas semanales, junto con los festivos, que ahí me cogí el compromiso de hacerlo así, de la Shining Force. Quiero que sea periódico, que ese juego sea muy esporádico, porque se avanza en la trama a cachitos, pero los combates sobre tablero, salvo estrategias concretas, vienen a ser bastante repetitivos. Y no sé cómo me voy a plantear las series estas que estoy diciendo, ¿vale? Sí que tengo intención de resubirlas en YouTube. Quiero que se queden esos juegos, aparte de que es mi primera vez como una guía o como alguien que le guste mucho el juego, que vea lo que he sufrido. ¿Vale? He padecido en algunos, he disfrutado en otros. Pero aún así, el Tales of Phantasia no está terminado. He notado que he hecho un bajón, ¿vale? Porque es lo que hablamos, el tiempo que estoy emitiendo en directo en Twitch, no estoy haciendo esto que estoy haciendo aquí. Hoy podría estar haciendo un directo en Twitch ahora, jugando al Tales of Phantasia, porque aún tengo, digamos, un par o tres de vídeos en barbecho. Para que os hagáis una idea, el vídeo que se va a subir este próximo sábado es precisamente el Hargeat, que ya lo habéis visto, llevará ya un par de vídeos o tres. Y el problema es ese, que el tiempo del que dispongo me está ralentizando. Si me centro en Twitch, no desatiendo, pero pierdo tiempo en esto. Y si me centro mucho en esto, las partidas en Twitch se alargan. Entonces, ¿por qué vengo a decir todo esto? Primera de todas, porque considero que a la persona que ve esto, puede que le interese más, puede que le interese menos, pero que no quiero que si pasa cualquier cosa, no... Le pillé de sopetón, ¿vale? Si eres seguidor y sí que ves los vídeos enteros, quiero que conste, ¿vale? Hay en algún sitio donde constarlo. Luego no me acordaré en qué vídeo lo he dicho. Pero eso, pues deciros eso, que novedades que van a venir al canal. Van a venirse las... Voy a intentar traer las series de Twitch. Seguramente cuando acabe el Tales of Phantasia... No recuerdo mal, es el Tales of Phantasia. Fantasia seguro. Creo que sí, porque la saga Tales of es Tales of Phantasia, vale. Cuando termine la saga, haré un parón en Twitch en el sentido de subir juegos así. Ya no me quise liar con el Secret of Mana, ya no me quise liar con el Tales of y me he liado. Mogues se estará descojonando, está viendo esto, porque él ya lo sabía. Lo voy a probar, una patita para probarlo. Y ¡pam!, me enganché. Entonces, voy a dejar un poco Twitch parado. Me voy a poner mucho al día, ya os digo. Te estoy teniendo problemas con un disco duro, porque me he comprado un disco duro que no me reconoce, porque necesitaba quitar cosas del ordenador para poder renderizar este tipo de vídeos y toda la leche. Y entonces, claro, no tengo sitio físico para yo ir bajándome los vídeos de Twitch e ir preparando la lista. Pero ya os digo que la lista no va a ser tan espaciada en el tiempo como la lista del Shining Force. Es como os he dicho, Shining Force se va a quedar como una cosa accesoria, como un juego que, como habéis visto, hace una semana subí tres partidas en una semana porque habían tres festivos. Pero sí que quiero que se quede así, como una cosa que de golpe porazo veas: correos ha subido partida de Shining Force, hostia, voy a ver. Vale, aquí se ha ido la... no sé si lo notáis, pero se ha ido la música. Ahora arranca otra vez.
Pues lo que os decía, pues esto, la intención que tengo es esa, es el subir esas partidas. No sé cuándo lo haré, no sé cómo lo haré, pero seguramente vienen a ser, las dos que tengo terminadas son unos 13-14 capítulos. Seguramente cogeré una franja y yo qué sé, 14 domingos, pam, 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 los domingos se subirá. Y os digo, no lo sé cómo lo haré. Pero sí que quiero que tengáis en cuenta eso, de que aunque esto es un hobby, que buenamente hago lo que puedo, como siempre os he dicho, pero yo personalmente ahora mismo me lo paso muy bien charlando aquí con Mo y con Juan, que son los que más entran, con Carlos Suaña, con Urza, con Juan Lucas. Y claro, lógicamente esas noches de charleta pues también me quita tiempo, pero es lo que os digo, todo no es las partidas. Aún así, como veis, soy muy metódico en esto. Los que me conocen ya a nivel personal, en el sentido de que hemos hablado por Discord o lo que sea, saben que soy muy meticuloso con esto. Tengo programado, tiene un sentido lógico. Como veis, os digo las referencias que tengo, porque tengo una especie de Excel en la que tengo todos los juegos, que los puedo ordenar por año, por compañía, porque me gusta dar esa información. A medida que voy descubriendo e implementando cosas, pues lógicamente eso cada vez es más trabajo, pero que lo hago bien a gusto. O sea, no es, ya os lo he dicho, vuelvo a decir que esto no es una obligación, no me da pan, y cada like y cada comentario que dais yo lo agradezco mucho, aunque sabéis que precisamente por la saturación que tengo contesto los comentarios cuando los contesto, pero siempre los contesto, aunque tarde medio año. Y eso, ¿vale? Que os pido un poco de paciencia. Quiero deciros lo que quiero hacer, pero no sé cuándo lo voy a hacer, ¿vale? Pero que sí que se va a hacer, porque quien me conoce sabe que eso yo lo voy a hacer. Es más, si no ves Twitch, porque no eres consumidor de Twitch, pero ves YouTube, cuando veas las series, verás que muchas veces digo, si lo subo a YouTube, porque siempre me ha rondado esa idea. Porque digamos que el sistema de destacados de Twitch, sí que puedes destacar esto, no se borra en 15 días, pero sinceramente no sé cuánto tiempo va a durar, no sé si Twitch va a cambiar las normas y a partir de más adelante, porque quiere conservar lo de los directos, lo va a quitar. Y no quiero que eso se pierda. Entonces, el hecho de usar YouTube como una copia de seguridad de esos destacados, me parece una buena idea. Es más, si alguna serie os pica verla, podéis paparos toda la serie entera en Twitch. O sea, yo los iré subiendo, pero tú ves dos capítulos y dices, hostia, me mola, quiero más. Y te puedes ir a ver el siguiente vídeo en Twitch. Van a estar, no los voy a borrar ni los voy a bloquear a medida que los vaya subiendo. Se van a quedar ahí, pero es lo que os decía, quiero que se queden guardados en YouTube también. Aunque tampoco es una cosa segura. Yo ahora, por ejemplo, se jode YouTube, o YouTube dice, borro todo y hago borro y cuenta nueva, o ciertas cuentas las borro y le toca a mi cuenta, y todas las partidas que tengo se van a tomar por el culo. Se van a tomar por el culo. O sea, yo no tengo copia de los vídeos ni guardo las INPs, porque es lo que os digo. O sea, yo voy avanzando, voy aprendiendo, voy adquiriendo experiencias, y es con lo que me quedo. Lo bueno es eso, de que cuando yo empecé con esto, que siempre he dicho que lo empecé por mi hijo José Emilio, porque tuviese su partida, seguramente es la que más me dolería perder, las partidas que tengo compartidas con mi hijo. Pero es lo que os digo, sería ley de vida. Pero que con la experiencia me quedo. O sea, quien me ha conocido en YouTube y ahora se me borraron las partidas, no sabe todos los juegos que me he pasado, ni sabe todas las mierdas que he hecho, pero sabe que sé jugar y que me he defendido, ¿vale? Porque no me considero un pro, pero coño, llevo 6 años jugando y así de seguido, y he ido cogiendo callo, lo he notado en ciertos juegos, he notado es más, en este juego, por ejemplo, yo me considero que sé jugar bastante bien, y yo no lo conocía, no lo conocía hasta que no me puse a jugar a Street of Rage 2 para pasármelo para el canal. Mira, casca, eso es lo que va a hacer cascar. Pero es eso. Entonces, lo que quería que constara es eso, ¿vale? Deciros lo que se viene al canal. Otra cosa que quiero decir, ¿vale? Es que siempre cuando he estado jugando estos juegos, cuando he hablado de la típica comparativa entre las tres versiones de Street of Rage 2, que algunos le tienen más cariño a la 1, otros le tienen más cariño a la 2,
Yo siempre he dicho que el Stitch of Rage 3 es... es como el patito feo, ¿vale? De esta saga. Aunque al principio también, cuando se ve Stitch of Rage 4, también hubo mucha gente que lo defenestró. Vale, aquí voy a intentar hacer el truco de sacar solo a este. Lo consigo. No, no lo consigo. Esto, este truco, si alguien sabe cómo se hace perfectamente, que me lo diga, porque a mí me sale, pero no me sale siempre. Y como veis, ya, ya he perdido varias vidas por el camino, incluso con masillas, ¿vale? Con el chino ese que me pega el palmazo, pero bueno. Pues lo dicho, decir que uno de los juegos que tengo para subir al canal también es una partida de Streets of Rage 3, juego que me incitó Luis de lo mejor de a jugarlo, y que después de jugarlo, yo me sumo a su opinión de que no es tan malo. Ahora sí, ahora sí. Yo sigo considerando este juego muchísimo mejor, ¿vale? Porque lo que tiene implementado para mí lo tiene bien. El Streets of Rage 2 quisieron innovar, pero no les salió tan bien, ¿vale? Para mí, ¿vale? Cuando me ponga a jugar al Streets of Rage 3, miento, al Streets of Rage 3 no, al Barnacle 3, que ya veré cómo lo pongo en el Excel para que cuando nombre la saga Streets of Rage me aparezca, supongo que pondré el Streets of Rage entre paréntesis. Pues implementaron varias cosas nuevas que están muy bien, por ejemplo el correr, que se agradece mucho, pero hay ciertas cosas que yo no veo, no me acaban de gustar, ¿vale? Entonces yo sigo diciendo que siempre a proporción del tiempo en el que salieron, del conocimiento de la máquina y de lo que se podía hacer, este juego es mucho más redondo. Aquí lo que se implementó, las novedades que añadieron entre el 2, que aparte es un salto enorme, mucho más grande que del 2 al 3, aparte, me parece que está mejor hecho, para mí, ¿vale? Bien, dicho esto, ya solo me queda, pues, seguir viendo. Madre mía, si aún me falta casi media hora de vídeo. Ya os digo, estos juegos son muy guays de jugar, pero son muy largos para comentarlos y más en diferido. Pero bueno. Bueno, decir que a fecha de hoy, ¿vale? Que tengo ya avanzados, en el sentido de que tengo las partidas, no las tengo sacadas en vídeo y nada, pero conservo las partidas. Si has llegado hasta aquí y has aguantado toda la chapa que te estoy dando, creo que es el momento de decirte, es que no lo he hecho muchas veces, pero voy a decir qué juegos se van a venir al canal, que tengo terminados por ahora, ¿vale? Que se quedan en barbecho, que es lo que os he dicho muchas veces, que es como un acordeón. Entre los juegos que tengo subidos, comentados y jugados, hay como un acordeón. Hay veces que tengo 20 vídeos para comentar y 3 vídeos comentados solo, y hay veces que tengo 20 vídeos comentados y solo 3 partidas para comentar después. Entonces, es como un acordeón, ¿vale? Es un vaivén. Porque, como os he dicho, muchas veces lo hago en serie. Es más, seguramente después de este vídeo y de la chapa que me voy a pegar hoy, seguramente comente un par de vídeos después. No lo sé aún, ¿vale? Depende del tiempo, depende de todo. Pero la intención es eso, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿qué juegos tengo preparados para subir al canal? Algunos, si habéis visto los directos de Twitch de Moga y todo eso, lo sabéis por qué. Pero claro, ha pasado mucho tiempo desde que yo me los terminé, ¿vale? Como os he dicho, llevo varios meses sin comentar y hay partidas que tienen meses ya. El primero, ¿vale? Es el juego de Big Through, del coche saltarín. Vale, no voy a decir compañías porque lo tengo anotado en un papel, pero no me voy a poner a hacer aquí del año tal, no sé qué. Eso ya le tocará en su partida. Luego tengo terminado por completo, ¿vale? Un saludo al Caído Errante. Caído Errante, espero acordarme de dedicarte la partida, pero si no, ya lo dejo constancia aquí. No sé si llegarás hasta aquí, pero bueno. El Capcom Sports Club, los tres modos, el de tenis, el de fútbol y el de baloncesto, jugados todos a la vez, ¿vale? Yo me planteé el que para que el juego estuviese pasado con un crédito, tenía que jugar con un crédito los tres modos que se pueden jugar. Luego tengo un bootleg del Super Mario, del Donkey Kong malísimo, que se llama Logger, que ya me deleitaré con él. Luego tengo un juego que me pasé en directo en el canal de Moge, diciéndole que era muy hijo de puta, que era muy cabrón. Y hablando, acabé terminándomelo y me lo terminé bastante bien, con bastante solvencia, que es el Marham. Que ya os he dicho que le doy una vuelta, igual que le di una vuelta al Logger, sí, una vuelta simple.
Y que también tendrá su ratito e intentaré explicar todas las maldades, porque ya no sé si decir bondades del juego este. Ahí consigo coger el pollo por los pelos, estaba cagado, no sabía si lo cogía. Voy a vivir para morir otro rato. Y aquí el salto patada, que como veis, pega bastante bien. Se lo comen bastante bien, porque se lo ha comido, si os fijáis, hasta el ninja que suele hacer el barrido. Recuperación aérea. Y bueno, seguimos. Una espinita que me quito. Me quito un par o tres. Una espinita que me quito. Street Hoop. Juego de Data East. De baloncesto, 3 contra 3. Un hijo de puta con pintas. Después de haber jugado bastante, haber desperdiciado creo que fueron unas 15 horas de mi vida con este juego. Atención, ascensor. Aquí me vais a ver también padecer. Punto negrísimo de este juego. Y encima la música acompaña un montón con la música esa psicodélica que tiene. Bueno, pues lo dicho, Street Hoop, terminado con un crédito. Llorando, llorando y pidiendo. Y con una primera parte de la final, que es pura estrategia y me sale bien. Y una segunda parte pidiendo la hora. A ella os remito, ¿vale? Pues, si lo estáis viendo con ya tiempo pasado, ya esté subida, iros a verla porque la partida no tiene desperdicio. Estoy muy orgulloso de ella. Luego, ¿con cuál me metí? Con su secuela. Dank Dream 95, ¿vale? Decir que aquí lo explicaré también en su partida, pero lo voy a decir. Hay tres versiones como actualizaciones de este Dank Dream 95. Está el Hoops 96. Me parece mucho más difíciles que esta, pero la versión está más asequible. Gracias al directo que hizo Néstor, en cuanto pillé el tranquillo a cómo se hacían las cosas, el juego cayó en 2 ratos. Creo que le dediqué una noche. Una o 2 noches como mucho, ¿vale? Terminado este, he intentado el Hoops 96. Me parece mucho más jodido porque es mucho más rápido. Y aunque no descarto en un futuro ponerme con él, no es mi intención. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que ese juego fusiona el manejo hijo de puta, o sea, la IA hija de puta que tiene el Street Hoop, ¿vale? Con el sistema que tiene el Dank Dream 95. Y aparte que va mucho más rápido, ¿vale? El juego es mucho más rápido. Aunque ya os digo que no descarto cuando tenga mucho avanzado o diga, coño, me apetece otra vez una ensaladita de juegos deportivos. Como veis, llevo dos o tres juegos deportivos y aún me queda alguno, ¿vale? Luego, otro juego que me puse, que me decidí a probarlo porque es un puñetero clásico y fue una de las primeras máquinas que vi. Aunque no las vi en unos recreativos, las vi en una tienda, en un colmado, una tienda, como queráis decirlo, y estaba allí, nunca supe jugar, y decidí ponerme. Aquí me ayudó muchísimo Daniel Juan, ¿vale? Aunque hubo un enemigo que no me salía a su manera. Y mucho la partida de Néstor, ¿vale? Aquí me han echado un cable para tener estrategias para podérmelo terminar, ¿vale? Porque son varios enemigos y cada uno se hace de una manera. Bueno, vamos a perder la vida ya. Ahí nos vamos a morir. Demasiado que hemos durado, poco me parece, como dice el audio. Y luego, una pedazo de espiraza, uno de los juegos que yo abandoné porque no sabía defender, ¿vale? Abandoné el juego. Y justamente estuve con Madurga, ¿vale? Decidí ponerlo porque igual que el Mil Miglia me puse a que no es el Mil Miglia, ¿eh? Me puse a jugarlo y me dio un par de consejos Madurga, ¿vale? Uno es que aguantaba, o sea, como que aguantaba mucho el balón, tenía que ser más rápido pasando. Y luego, jugando y me decidí a encontrar una manera de defender o por lo menos aprender a defender un poco. Y al final pues encontré mi camino. Y cayó, ¿vale? Cayó, me quito una espina, me quito una de las burlas entre comillas, porque no lo considero burlas, ¿vale? Que me puedan decir la matraca comunidad o incluso alguno de mis seguidores. Pero ha caído el Super Saiyan Kids 1, ¿vale? El 1. Que ya os digo, la gente dice, no es muy difícil, pero a mí me ha desquiciado el tema de la defensa, ¿vale? Que no sabía defender ese juego. Sigo sin ser un experto defendiendo, pero
pero considero que lo hago mucho mejor. Y ya os explicaré cómo juego y cómo defiendo yo, por si alguien se quiere poner con él, porque también lo considera que es un juego cabrón, ¿vale? Dar mi granito de arena si sirve para algo. Y bueno, y luego en cuestión de juegos de consola, porque todo lo que os he comentado son arcades, no tengo nada terminado de consola más que la siguiente partida de este hack, que es la terminada con Jin Kazama. Y, como os he dicho, tengo una partida al Street of Rage 3, ¿vale? Terminada con Axel. Luis me comentó un par de cosas, estuve probándolo y al final me decidí a jugarlo. Y un día, una mañana, una tarde, en la cueva, ¿vale? Porque no puedo grabar INP con el Kega Fusion. Me puse y me lo terminé. Bastante solvente, ¿vale? No es un juego complicado, ¿vale? Yo considero que este tiene más punto negro y más punto complicado incluso que el 3. Y bueno, pues dicho esto, es todo lo que tengo, ¿vale? Tres partidas de la saga Street of Rage. Esta que estoy hablando, la otra versión con Jin y el Street of Rage 3. No descarto pasarme el Director's Cut, ¿vale? Conseguí la ROM del Director's Cut y lo estuve jugando con Shiva. Conseguí pasármelo varias veces y algunas veces se me colgó. Pero, por como os vuelvo a comentar, por problemas de espacio en el ordenador, no pude capturar la partida. Entonces, como sé que me lo voy a pasar porque sé cómo se juega el Street of Rage 3, sé lo que tengo que hacer, y no es complicado usando a Shiva porque me lo pasaría con Shiva, digo que esa partida puede venir, pero en un futuro. Y como os he dicho, tanto la partida de esta que estoy haciendo ahora, que estoy comentando un montón de cosas menos el juego, más la de Jin Kazama, van a ser para yo, pues, contar mis neuras. Como os he visto, me he quedado bien a gusto. Ya os dije que era la intención desde un principio. Pero las voy a usar por eso las voy a espaciar un poco en el espacio. Seguramente vendrán dos o tres arcades más adelante, o cara al verano, subiré. O programaré para subir la siguiente versión del Street of Rage 2. Y cuando ya tenga los dos hacks, entonces sí que me pondré con la del Street of Rage 3, porque en esa sí que me voy a centrar en comentar el juego, porque no tengo ninguna partida de él. En tema de control, en tema de manejo, los movimientos que se pueden hacer, todo, ¿vale? Entonces, quiero quitarme estas dos partidas. No quitármelas en el sentido despectivo, sino hacerlas, ¿vale? Pero no las quiero poner juntas. No quiero estar a subir dos vídeos de hora y media. Como os he dicho, siempre me gusta... no sé cómo decirlo. Gestionar los tiempos. Si voy a subir un vídeo muy largo, me gusta que la partida anterior, o las anteriores, o las posteriores, sean cortas. Para que no a la persona que se ponga a ver mi vídeo no diga, coño, otro vídeo de hora y media. Porque claro, es lo que hablamos, si te pones a jugar a un juego y juegas varias partidas al juego y son partidas de una hora, son, si fueran seguidas, si fuera cronológico, serían 4 o 5 partidas de una hora. Muy pesado para al que lo ve y para mí, para comentarlo. No es lo mismo, por ejemplo, sentarme ahora y si tengo 2 o 3 horas, comentar, es un ejemplo, ¿vale? No digo que lo vaya a hacer así. Este juego, y luego por ejemplo el Logger y el Markham, que son juegos que duran 10 minutos, que ponerme a comentar dos Street of Rage 2, que son una hora y pico los dos, y luego un Street of Rage 3, que también es otra hora. Entonces son 3 horas, tengo que estar 3 horas hablando y viendo el mismo juego. Y yo entiendo que a la persona, otra vez, si ya va a haber gente cuando vea el hack este, cuando lo ha visto empezar, habrá dicho, joder, corrioso, otro. ¿Sabéis? Por eso, siempre que, aunque he tenido varios hacks, siempre he intentado espaciarlos en el tiempo. Lógicamente, si no tengo otra cosa, pues lógicamente lo tengo que comentar. Pero que ya os digo, la idea es explayarlos en el tiempo. Y estas partidas de juegos de loops, o estas que son más casuales, que decir, hostia, lo he encontrado, lo he jugado y me lo he pasado, vienen muy bien para eso, porque es lo que os he dicho, sí que si no, no lo subiría, tengo intención de subirlas, pero intento encontrar su idoneidad. No sé si es idoneidad la palabra correcta. Que sea el momento idóneo, ¿vale? Después de una partida larga. Si es
una semana que he subido un par de vídeos, porque como hablamos ahora con el Shining Force es un festivo, pues entonces intento meter un juego corto, como pasó con el Sonic, este del cohete, ¿vale? Y como veis, tengo muchas cosas en la cabeza, y esto es un hobby, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, como os he dicho, quería dejar constancia por escrito de todo esto. Por escrito no, quería dejar constancia de esto. Y lógicamente, pues, si tenéis alguna opinión o consideráis que algo no estoy haciendo bien, os lo he dicho siempre, aunque tarde en contestar, tenéis la caja de comentarios ahí. Aunque lo tengo en el, como si dijésemos en el ending, tengo lo de ahí tienes para suscribirte, ahí tienes, sabéis que no lo suelo pedir porque yo considero que esto no sé, pero bueno, el hecho es de que tenéis maneras de podéis dejar comentarios, sabéis encontrarme en los directos, me podéis decir cualquier cosa, pero deciros eso, que yo escucho todas las opiniones. Es el plan de trabajo que tengo pensado con el canal. Se está ampliando y lo estoy notando, ¿vale? Me está repercutiendo en el tema del tiempo que tengo. Porque quiero hacer más cosas. Quiero meter más cosas. Pero no tengo más tiempo, ¿vale? Yo entiendo que ahora, por ejemplo, tengo nenes pequeños. Mi mujer, que es una santa, me cubre un montón. Pero lógicamente no voy a quitar tiempo de mi familia ni cosas para esto, que realmente, como os he dicho, me aporta a nivel personal y espero que os aporte algo a vosotros, pero que realmente no me da de comer y que vosotros, hablando en plata, yo no sois familia, o sea, yo tengo considero muchos amigos aquí ya. Amistades, ¿vale? Gente con la que me llevo bien, gente que aprecio un montón a nivel personal, aunque a lo mejor no sea recíproco, pero lógicamente esto no se puede comparar con la familia, cosa que yo sé que todos entendéis, o sea, remarco lo obvio, pero es así. Pero aún así es lo que os digo, os pido paciencia, ¿vale? En el tema de que todo irá llegando, todo irá haciendo. Creedme que si quiero subir la lista de como os he comentado, de los juegos de Twitch, en cuanto pueda, en cuanto sea factible, lo voy a hacer. Si consigo arreglar o me cambian el disco duro este de 5 teras, lo primero que voy a hacer es descargarlos y meterlos ahí, para yo poder luego subirlos, renderizarlos con tranquilidad. Voy a vaciar un poco el ordenador para que me puedan ir cupiendo. Incluso puede que coja, renderice todos los vídeos en maratón, les ponga el logo y todo, pero que el programa de vídeo los guarde en un disco duro ya directamente, para yo no tener que ocupar sitio. Ya veré, me las tengo que ingeniar de alguna manera, pero eso tiene que salir pronto, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, ya ves que me he subido el ascensor, me he cargado a Shiva, me he cargado a Mr. X. Vuelvo a deciros que la manera de jugarlo lo juego con todos igual. Aquí lo voy por saturación. Fijaros que con Jin Kazama estoy yendo bastante apurado, pero ya Mr. X, gracias a Dios, ya va perdiendo la vida amarilla, ¿vale? Como veis, me mantengo en la mitad y a Mr. X, en cuanto ahí lo engancho, no consigo meter el Soyuken. Y os invito a que busquéis este hack, ¿vale? Que simplemente si lo googleáis debe de apareceros. Y que le echéis un tiento, a mí me ha gustado mucho, ¿vale? Además, si te gusta la saga Tekken, es una opción guay, ¿vale? Y que estas ROM hacks, si tienes una Raspberry o lo que sea, deben de ser completamente funcionales dentro de un RetroArch o de un HyperSpin, de cualquier cosa de estas, debe de ser. Entonces, es una manera de tener más Stitch of Rage 2, que esto en una pachanga de amigos viene de puta madre. Y bueno, dicho esto, juego pasado, Muesca en mi revólver. Nos hemos terminado este hack del Stitch of Rage 2, este Stitch of Rage 2 Jin Kazama Tekken 5 Voices. Con el personaje que estoy a mi cima, vamos a poner el nombre. Y lo dicho, ¿vale? Me he quedado bien a gusto. Sinceramente, tenía miedo de acabar contando esto muy rápido, aunque sabéis que yo, cuando me dan cuerda, me explayo mucho. Tengo la boca como un estropajo. Y con esta maravillosa música, pues dicho, ya volviendo al juego, aterrizamos otra vez
Y visto el juego, como no, es un Streets of Rage 2, con la peculiaridad de que son otros personajes. Y como os he dicho, lo que he conseguido hasta ahora solo confirma lo que yo en un principio pensaba. No podía dar la opinión extra, opinión personal completa hasta que no me terminara el Streets of Rage 3. Ya cayó. En semanas venideras va a venir al canal. Y deciros que este juego me sigue pareciendo el mejor de la saga. Vale. Creo que el Streets of Rage 3 no es el malo de la película. Pero para mí, a nivel de lo que se implementó y cómo se implementó, este juego es mejor. Bastante mejor. Este juego yo creo que lo redondeo todo. Aparte de que eso también se nota, que es un salto muy grande de Streets of Rage 1 a Streets of Rage 2. Pero Streets of Rage 1 era un juego muy correcto, muy bueno. Es más, hay gente que por nostalgia le sigue gustando siendo el juego preferido. Pero este juego, yo técnicamente y viéndolo desde fuera, que yo no tengo la nostalgia de en su día haberlo jugado, ni el 1, ni el 2, ni el 3, me quedo con este. Y bueno, pues dicho esto, yo creo que ya poco más, quedan un par de minutos. Yo me vais a permitir que yo ya abandone. Y lo dicho, seguid en el canal, seguiremos dándole, veremos cómo meto las otras cosas. Y espero que estéis ahí, yo espero personalmente que estés ahí para verlo. Que sigas disfrutando, que os guste, aunque sé que es lo que os digo, es un público más reducido, estos juegos de rol. Pero espero que si también te gusta este tipo de juegos, que también te gusten, que lo disfrutes. Además, me vais a ver comentar en directo, me vais a ver descubrir las cosas en directo, incluso tirar de guía en directo. Y lo dicho, gente, yo mientras sale la vuelta de demo de este Streets of Rage 2 Jin Kazama Tekken 5 Voices. Voices, que bien queda. Sin más, mi paz os doy. Más que nunca ahora recibid un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Bueno amigos, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado el canal, que es lo que se suele decir, aquí a la izquierda te dejo un botón para que te suscribas. Y si aún te has quedado con ganas de más, aquí a la derecha un videito de los míos para que sigas viendo. Por mí no te prives. Hasta la próxima.